Un juez mexicano liberó este viernes a dos judíos ortodoxos de la secta Leptahor que estaban detenidos por trata de personas en la frontera sur del país tras un operativo de la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración. Las personas que se encontraban imputadas, Moshe Yosnef Rovner y Menashe Mendel Alter, ya están en libertad, ya que no hubo las pruebas que culparan a ellos de los delitos que se les atribuyeron. Por lo tanto, ellos ya se encuentran libres. Todo esto fue un falso, falsas acusaciones, puesto que hasta el día de hoy no se ha comprobado nada. Las autoridades identificaron a los sujetos como Moshe Joseph Rosner, originario de Nueva York, y Menachem Enden Alter, de Jerusalén, quienes afrontaron acusaciones por delincuencia organizada y trata de personas. Estos dos migrantes judíos estuvieron presos 8 días en el Centro de Readaptación Social número 3, ubicado en Tapachula, en espera de audiencia por las autoridades mexicanas. Pero su detención y la de 19 personas más desató en protestas que derivaron en la fuga de miembros de su comunidad de un centro para la familia ubicado en el municipio de Huistla. El mismo juzgado federal que ordenó la detención también dejó en libertad a los dos judíos, quienes ahora ya están con los miembros de su comunidad en un lugar no revelado.